Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hace rato que no nos vemos así con este setup. Hoy estamos probando el plugin de Toneforge de Jason Richardson. Este bichito de acá está muy muy interesante. Me gusta mucho cómo suena. Bueno, lo que escucharon recién obviamente fue grabado con este plugin, ¿no? Ya directamente le hice muy poquitas cosas. Suena espectacular. Lo que quiero probar con ustedes es los limpios. Los limpios no me sonaron súper, súper copados. Estos dos controles de acá, el in y el out, son globales. Yo pensé que por cada canal se podía cambiar, pero fíjense que son globales los controles. Entonces, lo que estoy viendo es si usamos el compresor. Deberíamos usar el compresor de forma de que el limpio tenga el mismo volumen. Hay una cosita acá con el canal limpio de que tiene muy poquito volumen. Y que tiene un control de shimmer que no lo estaría. Capaz no es el shimmer el efecto. Es muy probable que sea ese el problema. Bueno, los limpios no me gustaron mucho, digamos. A ver si le reducimos un poco la ganancia. Y le aumentamos la salida. Con el compresor cambia un poquito. Pero si tenemos el compresor, nos va a cagar un poquito la salida del. Ahí está bastante balanceado. Me gusta. Bueno, igual para los limpios no es la gran cosa, ¿eh? Digamos, tiene un par de efectos, un delay. Que está bueno. Yo lo tengo bastante tranqui igual. No parece que sincronice con la pista, parece que tiene un tiempo fijo. Tiene un efecto de lo-fi para. Esto lo van a escuchar mejor con la distro. Como para hacer una intro. Y ahí le sacas el lo-fi y entra. Obviamente que con el delay no está tan bueno esto porque es la distor para el ritmo. Tenemos tres distor, una que es para ritmo, tres modos, uno limpio, uno de ritmo y uno de lead. El canal de lead ya de movida suena muy copado. Le voy a sacar un poquito el delay o le voy a bajar un poquito el mix, ¿verdad? Creo que suena muy copado esto. Le vamos a dar más presencia. Tiene una ganancia y una claridad muy, muy zarpada. Tenemos este control de Edge que hace que resalte un poquito más. La onda es ir jugando con los controles hasta encontrar. Yo le bajaría un poquito el agudo. Thank you.
Aviso que el plugin no hace que toquemos como Jason Richardson. Eso es lo que intenté, ni bien lo puse y no funcionó. Con un poquito de delay. Está muy grave el delay. Yo no usaría el delay de acá, no usaría los efectos de acá. O sea, usaría los efectos directamente del Cubase. Pero bueno, la Distor es muy buena, el sonido que tiene es muy zarpado. Bueno, voy a tocar el mismo riff de antes, pero lo voy a tocar con la pod, para que vean la. Ahí va. Vamos al otro, desactivamos el plugin y lo paneamos también. Y va. Bien, vamos a comparar. Vamos a hacer dos canales más. Vamos a guardar. Vamos a hacer dos canales más. Audio, mono, dos. Bien, y vamos a poner el audio de la pod en los dos canales de abajo. Ahí va. Este a la derecha y este a la izquierda. Y vamos a poner los del plugin. Activamos tuki tuki, izquierda, derecha, perfecto. Vamos a mutear. ¿Ven por qué me gusta tanto la pod? Bueno, fíjense que en el plugin tenemos un poquito más de low end, ¿no? Está más grave la guitarra, tiene un poquito más de presencia. Estamos usando mix muy diferentes, igual. Fíjense que yo acá en el plugin estoy usando. Vamos a la parte de esto. Estoy usando micrófono condenser, ¿sí? Y en la pedalera estoy usando el 57. Si le ponemos el 57, va a tener un sonido más similar. Depende mucho del sonido que queremos lograr. Si yo acá en la pedalera, a ver, debería tener audio, mono in 2. Si en la pedalera pongo el condenser. Thank you.
sonido más similar al plugin. Bueno, esa fue mi review demo del Stoneforge Jason Richardson. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.